Yo soy José Jiménez de Speedlight Creations y este, aquí tengo mi carro en el, aquí en Maryland, en World Cup Final. Y este, es un 1956 Ford Fairlane con una Big Block Ford con twin 288s. So este carro tiene dos dueños. Pues yo que hago todo el mecánico, la fabricación, todo eso es lo que me hace en mi negocio. Y este, pues el dueño lo que quería hacer es un carro de drag week. Y este, ya al último le metimos mucho más cosas de lo que debía tener. So lo que hicimos, dije, ¿sabes qué? Lo mejor vamos a hacer radio racing. Y es lo que estamos haciendo ahorita, pero lo hacemos más como grudge, que no teníamos tiempo y todo eso. Entonces es la primera vez que en su historia del carro, que lo metemos en algo que estamos teniendo tiempos. Y eso que lo que vinimos a hacer, este, a ver lo que podemos hacer contra los más duros de en esta carrera, que es el Outlaw versus Extreme. Y a ver dónde estamos nosotros. Pues es una locura, este, como digo, yo antes del negocio y todo eso, yo corría Hondas. Y esa es una carrera que desde 12 años atrás siempre quería venir. Nunca he venido con un carro, pero siempre he venido a mirar o a ayudar a un amigo o un cliente o algo así. Este, pero como te digo, unas cosas pasó y este año este, teníamos poquito tiempo y pues dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a tratarlo y conmigo, para mí es un sueño de estar aquí corriendo, pero es algo que yo siempre quería hacer y pues ya estoy aquí. Desde que yo tenía 11 años, yo estaba corriendo carros. So, yo siempre, desde niño, me gustaba mucho. Este, a mí, lo que me prendió la pasión de este, todo esto, pues, you know, pues la gente más grande que estaban ya lo estaban haciendo. Y este, a mí me gustaría mucho el NHRA. Yo siempre miraba el NHRA y todo eso. So. Pues todo junto, pues me agarró la pasión para hacer cosas así, como esto. El carro se llama OG56. Es algo, conmigo, el carro ni tenía nombre. No tenía nada, siempre decíamos el Fairlane, el carro Fairlane, el Fairlane. Y este, mira, mucha gente dice, pues el carro ni tan nombre, lo que sea. Y pues dije, pues sabes qué, I mean, el otro dueño, sí es un, ya es un señor, tiene 79 años. Y este, le gustan los carros y le gustan las carreras y todo eso, pero él también es bien grande y fanático de Ford. So, es puro Ford él. Este, so, cuando dijimos, pues, ¿sabes qué? Hicimos el mixto, hicimos OG, como es la gente que decimos que es old school. Y, pues, y el año del carro es que es 56. Pues, el primero hacemos para fabricación. So, fabricación de turbos, I mean, de headers, lo que sea, lo que quieres, nosotros lo hacemos, intercoolers, todo. Segundo, pues el mecánica, hacemos todo, pues, you know, nosotros armamos pues todo lo que está aquí, todo lo que está puesto. Y esos son los dos más grandes que nosotros hacemos. Pues el motor es un Big Block Ford, es un base de 460, que este motor es un 562 cubic inch. Y sí, es tiene Chick Flow Heads, los A460s, you know, son cosas que puedes comprar. No es nada que es billet, no tengo nada billet, es todo conventional. Y este,
pues hace el poder. La turbina que trae es ProTorque. Tiene ProTorque turbina. El transmisor es de M&M. Es un two-speed turbo glide, que se dice que es turbo 400. Los turbos son marca Garrett, son 98. Tiene los inyectores de Billet Atomizer. Todas las pipas, el titanium del que es el exhaust y todo eso, todo es de Vibrant Performance. Los fittings, todos de Vibrant. Los wastegates y blowouts son de TurboSmart. El carro tiene de todo, de todas las marcas. Como te digo, al último era una decisión. De repente cambiamos muchas cosas para testear para este evento. Como es cuarto de mía, el carro estaba hecho para el octavo. Y infortunadamente teníamos un problema en el traque y pues choqué. Choqué todo el lado del pasajero. Y si miras los flyers y todo del carro, por eso muchos también aquí también están preguntando que es el mismo carro. Porque el flyer, el carro tiene como el wrap que está arriba, el roof que estaba todo hecho de diferentes colores, de hecho en color de papel. Pues, ese era un mes antes del evento. Carlos y Ricardo, son unos amigos que me tiraron la esquina. Y en dos semanas me arreglaron el frente del fibra, la puerta, del core, me arreglaron todo de un lado. Y si miras las fotos, es algo que no era fácil. Para estar en dos semanas. Y hasta eso me hicieron el favor de pintármelo. El carro está bien chulo, está bien chulado, está bien bonito el carro, la pintura y todo eso. Gracias a ellos estamos aquí, porque si ellos no lo pueden hacer eso, no lo iba a hacer. El carro lo iba a poner en la esquina y a ver cómo arreglarlo, porque como digo, es un carro que casi ya no miras, es un clásico, y pues todos los partes es one off, nadie los hace. So, no es como un Bel Air o algo así que puedo a llamar a alguien que, hey, si tienes un frente, tienes las puertas, todo eso. Este carro lo hicieron, todo es de conmigo, hecho en casa. Gracias a ellos, estamos aquí y corriendo. A mí me gusta, si yo vengo a un evento, yo vengo a ganar. So, es lo que quiero, o sea, quiero tratar de correr bien, y tratar de ganar el evento. Y conmigo, a ver si podemos correr unos 5 en el quarter mile, a ver. Sí, buscando entonces llegar a los 5 segundos. Sí. Eso es uno. Y conmigo, pero al último, lo más importante es tratar de ir en la carrera, de tratar de ganar. Nada, papá, mucho éxito. Gracias por darme este momento y hablarme de carril. Gracias. Mucho éxito en este evento. Muchas gracias.